174 y el 185 a Barrio Casabó, 405 a Mendoza, 494 al Paso de la Arena y el G a Terminal Colón. Eso es entonces la línea de ómnibus que hay a la salida del espectáculo. Señoras y señores, momento, presidente, para continuar con esta primera jornada de la prueba de admisión para el Carnaval 2023. Señoras y señores, con la dirección responsable del señor Álvaro Santos, la dirección escénica y arreglos corales del señor Rafael Antoñaza, los textos de Jimena Márquez y Eduardo Tanito Di Lorenzo, y la puesta en escena de Mauricio Ripoll, vienen a buscar un lugar en el Carnaval 2023, la categoría Murgas canta la nueva milonga. De nueva, de nueva.
noches, Delario Facchelli, privatizador de público. Pero este hombre, ¿de dónde salió? Como todo el mundo sabe, lo público no está funcionando bien, los servicios privados son más rápidos, mejor. No, no, eso es una literatura. Eso es... El público de carnaval está perdido. Aplauden en masa cosas que no son convenientes. Y para tranquilidad de esta nación, bueno, he venido sencillamente a la boca del lobo para convertir al público en privado y demostrar que jamás nadie nunca se ha podido resistir a mi poder de privatización. Para ello, escogeré al azar una persona del público. A ver... Señor, usted. ¿Yo? Sí, usted. Está linda la murga, ¿eh? Lástima que vuelve Pitufo y a la mierda todo, ¿eh? Yo lo saqué en cuota por las dudas. ¡Olvídate! Señor, ¿su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Pablo Pópulo. Bien, venga al escenario, Pópulo. Yo al escenario nunca gané nada. ¡Ay, me muero! ¿Hincha de...? ¿Hincha de qué? Sí. Del público. Si las murgas están bien, el público es el que gana siempre, señor. ¡Ay, estamos ante un alma noble! ¡Qué interesante! ¡Para que no tengo ticket para entrar! ¡Ahora sí! ¡Bienvenido al escenario, Pópulo! ¿Qué hace? ¡Ay, me encanta una murga bilingüe! ¡Canta como Nuvolo! ¡Comencemos con el proceso de privatización de Pablo Pópulo! Señora, ¿se le ofrece ni más ni menos que...? Oh. ¿A cambio de que usted...? ¡Oh, no! ¿Cómo que no? No, señor. No, pero si me funciona con todo lo público, ¿por qué no me va a funcionar con usted? Porque el público de carnaval, señor. ¿Viste? El público de carnaval es indomable. El público de carnaval es impredecible. El público de carnaval es insoportable, señor. Pero justamente de eso se trata todo esto. Estuve investigando por los diferentes tablados y pude corroborar que el público de carnaval está perdido. Aplaude más los chistes que tienen que ver con sexo que los que tienen que ver con literatura. No puede ser. Lógicamente, el público ha volteado más de lo que ha leído y eso está muy bien. ¡Basta del carnaval intelectual! ¡Basta de los que leen Condorito y escupen Benedetti! ¡Basta, señor! Para ver las murgas tenés que venir con un diccionario. Hay murgas que cantan en inglés y todo, dejémosle, joder. Antes era fácil, estaba el cuplé del niño pobre y el niño rico. Sí. Y ahora, el niño plutócrata y el niño porofóbico. Desde que los murguistas arrancaron a terminar ciclo básico en el liceo y usar aparato los dientes, se fue todo el carajo, señor. Hay murguista vegetariano. Hay murguista vegetariano que vegetariano es como el comunista, te va comiendo, te va comiendo. Antes se suciaba el traje con chorizo y ahora... con quinoa. Pero yo no entiendo nada. Al final, ¿qué es el público de carnaval? Es distinto. Una platea llena de choques se tiene hambre y tiene sed. Se prende a tus ojos un universo que te viene a ver. Un gran tentáculo fanático. El mecanismo principal. Esta fabrica temática. Llamada carnaval. Testigo de mirada oculta. Una catapulta que te impulsa a ser módico, único, lógico, químico, melancólico. Típico, lúdico, elástico y práctico es el público. Temible platea, helada y ardiente. Enorme mirada, llenita de gente. ¿Qué es lo que prefiere? ¿Qué es lo que precisa? ¿Cuál es el atajo hacia tu sonrisa? Sí, eso estará ahí. Y es diverso. Está el público pasivo que no se ríe de nada. Está el público familiar que se ríe absolutamente de todo. Está el público que se hincha de parodista, que festeja las muertes de los personajes en la mitad de la parodia. Se muere Napoleón y gritan ¡Fuerza Marcela! No, señora, se murió Napoleón. Es Marcelo haciendo Napoleón comechita. Yo no voy a Martinelli y grito bien, Delia. Viene, se paro el corazón. Solamente el público de parodista porque es distinto. Después de este chiste no vuelvo más. Está el público swinger que todos los años cambia de conjunto y está el público fiel, que aunque los asientos estén mojados, como el de esta murga, se para atrás del jurado, mira el conjunto y camina, camina, no, no, camina. No, 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 no. ¿La cagué? Mire, Pópulo, puede ser muy diverso el público de carnaval, pero hay algo que los reúne a todos, ¿eh?
A todos les encanta aplaudir con ganas los palos a la derecha. ¡Ah, no! ¿Por qué no? ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Gerardo Sotelo! Fue irónico, fue irónico. Me faltaron las comillas. Mire, Pápulo, usted me dice que no, pero ahora arranca el salpicón. Sí, señor. Como es público, podemos pasar, ¿no? Canta la nueva milonga, cuando usted disponga lo puede pedir. ¡Viva vecina! Solo por respeto al público, las cosas claras vamos a decir. Llamar las cosas por su nombre, públicamente no está de más. Nadie te cuenta la postalina y te tergiversa la realidad. Está de vivo el informativo y por eso hay murgas en carnaval. Abra la cancha que Salpicón va a calentar la conversación para encender la noche, para dar su opinión. Asuntos públicos que están en observación. En caja, Luisito quedó apretado. Si llora tabacalera por su capital privado, más tóxico que el tabaco, el cookie y su despilfarro. Pensar que ya van 3 años fumándome este cigarro. ¿Por qué le dicen cigarro si como él no hay ninguno? Te amo, Luis. Blanco, nocivo, sin filtro, cajetilla y puro humo. Un termo fue la mascota desprolija y arrugada. Pensando en la selección, fulera fue la jugada. La gente estaba furiosa y se generó debate. Lo típico no es el termo, lo típico es nuestro mate. Con brazos en las orejas, no me extraña que moleste. No creo ni lo que digo. No creo ni lo que digo. Extraño al Pato Celeste. Llegó picante y crítico. No trabajan, nos dice el informativo. Reforzando los discursos del poder ejecutivo, que viven haciendo paros y marchas a cada rato. Por eso les investigan las horas de sindicato. Vaya, no dicen que son cuidados de índole laboral. Ya sabemos que se llama persecución sindical. Sin mediar palabras van desalojando las ocupaciones. Solapados planes van disimulando privatizaciones. Nadie se hace cargo, pero van creciendo las persecuciones. Una democracia que se va apagando sin explicaciones. Nadie se sorprenda si prohíben hoy los salpicones. Vio cómo adoctrinan a las personas meterse con figuras públicas de esta manera. No hay derecho. A mí me hubiese gustado, señor, ser figura pública. Es más, ahora que estoy con esta barra, con esta cara de olla popular cantante, me hubiese gustado ser cupletero. Bueno, bien. Ya estoy viejo. No, siempre se está a tiempo, Populo. A ver, ¿tiene algún personaje que le gustaría hacer? Así un personaje así, original, auténtico. No sé si la gente lo tiene, pero yo lo... La calle Pou. No, Ruso. 3 años robando con lo mismo, Ruso, no podés. Y él también hace 3 años que está robando y nadie dice no, nada. No se lo permite, no. Además, la calle Pou, como está soltero, no pasa a la casa, se va de fiesta en fiesta. La fiesta del chacal, la fiesta del perro con pulga. Ayer fue a la fiesta del cuchillo. A la fiesta del cuchillo y está bien, porque a él todo lo que tenga con recorte le gusta. No, Populo, por favor, paremos con esto, ¿eh? Además, nuestro presidente, nuestro Luigi, Evisti. Es como las Barbies, diferente tipo de Barbie, diferente tipo de la calle Pou. La calle Pou daltónico, la calle Pou separado, la calle Pou sin seguridad, la calle Pou hincha Boston River, la calle Pou que trajo un doctor capilar. Y está muy bien, porque un pueblo puede estar pelado, pero un presidente nunca. No se lo permito, Pópulo, no se lo permito. A ver, tiene otro... Perdón, la calle Pou nos cagó con toda la campaña. Dijo que el clima va a estar lindo, sin sequías, que las nubes pasan. Y hace 2 días que están las nubes y no se van. Pópulo, por favor, a ver, no tiene otro personaje, si no, nos vamos a pelear acá.